importante institución de la ciudad de Colima y del gobierno municipal que representamos. Desde el primer día, desde el primer momento que llegamos al Ayuntamiento de Colima, hemos reiterado no solamente en el discurso, sino en los hechos, el compromiso que precisamente el lunes pasado aquí manifestaba. Lo hicimos público a nuestra llegada al Ayuntamiento, expliqué las razones que nos motivaron a Azucena y a mí a buscar la Alcaldía de Colima, estar yo aquí como alcalde de Colima y construir un proyecto en común en beneficio de la gente de este municipio. Y tenía que ver, y tiene que ver, como un eje prioritario, principal, en el entorno que tenemos como municipio, pues la atención al tema de la violencia en contra de la mujer. Lo decía en la ceremonia cívica del pasado lunes, y hoy reiterar ese compromiso ante todas las mujeres del municipio de Colima, empezando por las que trabajan al interior del Ayuntamiento de Colima. Y es así como a los primeros días de nuestra llegada declaramos cero tolerancia en contra de la violencia contra la mujer, porque es precisamente hoy lo que quiero mencionar. He estado atento a lo que ha venido sucediendo a nivel nacional y a nivel local sobre diferentes medidas que se han tomado desde la vida privada, desde la ciudadanía, pero también desde los diferentes órdenes de gobierno. Y para mí lo más importante es hablar de lo que ya como municipio, como ayuntamiento, hemos venido haciendo desde nuestra llegada a este lugar. Una de ellas es cero tolerancia en contra de la violencia de las mujeres, no solo en el discurso, sino en las acciones que tenemos como gobierno municipal. Desarrollamos la línea telefónica de atención a víctimas especializada en mujeres, que es el 312-2417-643, que hoy relanzamos en este momento, en este importante momento de la historia del país y de Colima, que es una línea telefónica especializada en atención a las mujeres, que atiende la policía municipal 24 horas y que es atendida precisamente por mujeres. Desarrollamos también, como un compromiso y parte del consolidar este tema para atender la violencia en contra de la mujer, y que fuéramos de manera pues más expedita, más directa, y desarrollamos así, construimos no solamente en la parte física que aprovechamos un espacio que ya estaba ahí, el centro de atención a víctimas, lo construimos desde todo el engramaje para poder ser una herramienta de respuesta a la atención de víctimas especializado en mujeres. Estoy convencido que es de los pocos centros de atención especializados en mujeres que hay en el país, y no será el único o de los muy pocos que vienen desde un ayuntamiento. Lo tengo que mencionar porque pareciera ser un tema menor, pero platicando con Gaby me dice, prácticamente todos los días de convertirnos, de haber a nuestra llegada, que era solamente una oficina de atención a personas, se convirtió en un espacio de atención a víctimas, y todos los días se reciben mujeres violentadas de diferentes partes del municipio, incluso también de otros municipios del estado, y que decidimos instalarlo y fortalecerlo en un espacio que vulnerablemente había sido lastimado, en una zona de la parte oriente, en la parte de la colonia Gustavo Vázquez y los miradores de la Cumbre, es donde se encuentra el centro de atención a víctimas especializado en mujeres, que también es un hecho que ahí está, no es algo que vamos a hacer, es algo que viene trabajando desde la llegada a mi administración. Una parte importante y fundamental a nuestra llegada es que mucha de la violencia que se da a la mujer especialmente se da a las niñas en el municipio, mujeres, niñas, y por eso con el trabajo permanente y la insistencia permanente, aquí se lo debo reconocer, de Azucena, de mi esposa, logramos construir, y con el apoyo del Cabildo, que fue fundamental y que han sido fundamentales en poder lograr todo esto, por eso públicamente hoy les quiero agradecer a todos mis compañeros en el Cabildo Municipal, porque sin ustedes, de todas las fracciones ahí representadas, porque sin ustedes hubiera sido imposible la construcción de este engramaje que hoy tenemos y que debemos sentirnos todos orgullosos. No hay muchos municipios en el país que tengan las herramientas que hoy tenemos en el municipio de Colima para atender el tema de violencia en contra de la mujer. Construimos la Procuraduría, me llamo construir no el edificio, sino la construcción de todo lo que representa la construcción legal, la construcción para que esta Procuraduría, que no existía a nuestra llegada al municipio, es la Procuraduría del Menor
para atención a niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad. Y todos los días, por aquí está Lupita, no sé si está Lupita la procuradora, ahí está Lupita, no nos dejará mentir, todos los días recibo mensajes de Lupita, de niñas y niños rescatados, especialmente niñas, por cuestiones de agresión de terceros, pero en muchos casos de familiares cercanos a las niñas en las diferentes comunidades, en los diferentes lugares del municipio de Colima. Esa procuraduría no existía. Teníamos que pedir la anuencia del gobierno del estado, la tramitología, y estamos a la voluntad de otras instancias de gobierno para poder atender un tema que a diario teníamos como obligación responder y no lo podíamos hacer. Por eso hoy tenemos también esta procuraduría que atiende a niñas en el municipio de Colima. No es algo que vayamos a hacer, es algo que ya estamos haciendo. Se fortalecieron los servicios y las instalaciones del Instituto de la Mujer, que para nosotros es una parte bien importante, la parte preventiva, y obviamente continuar con la atención. He buscado también desde mi llegada, lo decía en la ceremonia del lunes, la ceremonia cívica, y creo que es un tema también de atención para buscar disminuir esta violencia en contra de la mujer. Cuando las decisiones las toman, las decisiones importantes, están matizadas con la presencia de una mujer y además son tomadas por una mujer, no hay mejor persona que las pueda entender que ustedes, las mujeres. Por eso decidí desde mi llegada que a condiciones iguales, a capacidades iguales, decidiéramos, en mi caso particular, decidiéramos por mujeres para que ocuparan los cargos de dirección y los cargos de decisión en el Ayuntamiento de Colima. El número de mujeres que hoy toman decisiones importantes para la ciudad de Colima, para el municipio de Colima, es una cifra histórica que no tiene precedentes en la historia del municipio de Colima. También es una acción contundente, pues para que las decisiones que tomemos aquí estén siempre matizadas y fortalecidas con el sentir y la visión de las mujeres. Desde la Policía Municipal implementamos desde la llegada a mi gobierno que todos los temas que tuvieran que ver con violencia en contra de las mujeres fueran atendidos de manera prioritaria. Y esa ha sido mi instrucción al comisionado de seguridad, que vayamos más allá, que busquemos ser lo más sensibles posibles. Pero ahí también la instrucción que di desde mi llegada al Ayuntamiento de Colima es que cada vez más los puestos de decisión dentro de la Policía Municipal fueran tomados por mujeres. Y lo he comentado públicamente, hoy tenemos el mayor número de mujeres en puestos de decisión de la Policía Municipal. Y el compromiso y la instrucción que yo he dado es que esta participación siga creciendo día a día. Además, y una manera bien importante, en lo que tiene que ver con el modelo de justicia cívica, que es un modelo que hoy el municipio de Colima es prototipo a nivel nacional, entre otros municipios, pero es de los pocos municipios, es referente a nivel nacional y también ya a nivel internacional. Se van a empezar a dar cuenta lo que va a venir sucediendo en las próximas semanas con el municipio de Colima en lo que se refiere al modelo de justicia cívica. Estuvo enfocado la decisión para implementarlo, también pensando en atender y que tuviéramos desde el ayuntamiento las capacidades para atender temas de violencia en contra de la mujer. El reto de asumir la policía como tal tenía que ver también con esa determinación que mostré para asumir la policía municipal. Sin una policía municipal solamente podía ser administrador, y lo que se ocupaba y lo que se necesita es un alcalde que tenga capacidades y que tenga posibilidades de atender de fondo los temas. Y en esas modificaciones para el modelo de justicia cívica, muchos de los temas tienen que ver con atención a temas de violencia en contra de la mujer. Y nos dio una parte fundamental en la modificación que hicimos al reglamento, donde en el reglamento temas de violencia contra la mujer se contemplan ya para poder ser atendidos desde la parte administrativa. O sea, no tenemos que esperar a que vaya un tema a un tema penal para que tengamos capacidades para atender el tema de la violencia en contra de la mujer. El reglamento del municipio de Colima, del modelo de justicia cívica, prevé ya esa situación. Son acciones afirmativas que hemos venido tomando desde la llegada a nuestro gobierno. Hoy veo que salen diferentes actores, en diferentes horas de gobierno, a decir lo que van a hacer,
a decir lo que quieren hacer. Nosotros lo hemos hecho desde nuestra llegada, con la cooperación y con la determinación de todos ustedes. Otra parte importante, también Paola Caras, que por aquí debe estar, nos estará por aquí. Aquí está. Instrucción que recibió Paola fue que los temas que tuvieran que ver con capacitación estuviera siempre matizado con un tema de sensibilización, de capacitación a todos, mujeres y hombres, con temas hacia defender las causas y proteger a las mujeres. Así ha sido mi instrucción y hoy públicamente, Paula, te insisto que sigamos trabajando en ese sentido porque solamente así será una herramienta importante para también disminuir este grave problema que tenemos en el municipio. Estas son algunas de las acciones que para algunos parecieran ser menores, pero para mí y para el Cabildo y para el Ayuntamiento no son temas menores, mucho menos para la sociedad. Y hoy lo que le quiero decir a la sociedad de Colima, que cuentan en el presidente municipal, en el gobierno municipal, a las mujeres del municipio de Colima, a las niñas, a las jóvenes, a las adultas, a las mujeres adultas, que no esperen hasta que suceda o a que escalen las cosas a un tema mayor para tomar decisiones en lo que tiene que ver con la seguridad y su tranquilidad como personas. Que si bien el tema que hoy enfrentamos puede ser de muchas consecuencias, de muchos orígenes, con conocimiento o desconocimiento, con formaciones que pudieran escapar y a lo mejor de alguna manera todos poder ser en algún momento poco conocedores de los temas, pero ustedes, las mujeres que lo sufren, que lo viven, no dejen que este tema escale a mayor. Que el derecho que tenemos todos y ustedes, las mujeres, pues se debe defender desde el primer momento. Muchísimas historias conocemos y seguramente se les ha tocado vivir de violencia económica, de violencia emocional, de violencia física, de muchos temas de violencia que si no se atienden a tiempo, sobre todo cuando hay llamadas de atención importantes, generalmente terminan con la vida de una mujer. Generalmente terminan con la vida de una mujer. ¿Sí? Hoy, en esta semana, tenemos casos. La semana pasada, igual. Y parece ser que esto no tiene detención. Pero yo creo que todo lo que hemos venido aplicando y lo que como gobierno municipal estamos dispuestos a hacer, Azucena y yo, como tomar los temas personales, estoy seguro que ayudaremos de muchas maneras para que esto se vaya disminuyendo. Pero ahí se ocupa de la determinación, de la decisión de todos. Lo que aquí para mí lo más importante es decirles a ustedes, las mujeres, pues que no están solas y que cualquier decisión que tomen, pues se sientan respaldadas por la figura del presidente, por la persona del presidente municipal de Colima. Y es así como hoy quiero, y es uno de los motivos de estar hoy aquí, pues decía, ¿para qué nos citan hoy a todos? Es continuar con lo que hemos venido haciendo. Lo hago públicamente y lo preciso en un solo evento para que todos estemos en el conocimiento y además lo multipliquemos hacia los niveles menores de las personas que estemos aquí. Si hay mucha gente, somos 1,500 personas y les pido a todos que todos estemos aquí seamos difusores de lo que acabo yo de mencionar. Va a quedar en los medios, va a quedar en los documentos del ayuntamiento que tenemos nosotros. Y bueno, pues por ahí lo pueden replicar. Entre esos compromisos, hoy lo que les voy a pedir a mis compañeras regidores y regidores, a los directores generales, es que públicamente asumamos esos compromisos. Que es importante lo que vayamos a plasmar aquí en la pared, aquí en este lugar, como un simbolismo del compromiso que seguimos teniendo desde el Ayuntamiento de Colima. Y al mismo tiempo que sea un compromiso de todos hacia la parte, hacia los mandos que tenemos que tener abajo. Y en ese sentido, no vamos a bajar la guardia ante la prevención de las actitudes de violencia que puedan existir. Por eso hoy les quiero pedir a los directores del Ayuntamiento de Colima y a la misma vez a jefes de área, jefes de departamento, que desde las áreas de sus oficinas difundamos el número de emergencia de atención a víctimas. Que en todos los espacios del Ayuntamiento de Colima
esté el número presente, no solamente en la mente de nosotros, sino que lo hagamos presente en nuestro escritorio, en las entradas de la oficina, en los diferentes espacios que podamos dar a conocer del sinfín de personas que nos visitan en el municipio de Colima. Y de la misma manera, también le pido, en este momento estoy instruyendo también a la gente de comunicación social que nos hagan una infografía de lo que tenemos, de lo que debemos de hacer o cuál es el protocolo para hacer, para que la gente lo conozca y sea público y lo puedan plenamente identificar cuando, por si alguno no lo identifica, cuando puede estar siendo, como mujer, siendo violentada. Insistir en el tema de capacitación es importante, ya te decía Paula y hoy, que todos los cursos que tengamos, toda la capacitación que tengamos a las diferentes áreas del ayuntamiento, lo sigamos fortaleciendo con una visión del tema de género, ¿no? De derechos humanos y sobre todo de prevención de la violencia en general, específicamente en contra de la mujer. Que sea transversal esa capacitación y que nos sirva a todos como un espacio de sensibilización para todos, ¿no? Y otra que es muy importante es que cada dependencia y organismo descentralizado pueda difundir y además con el apoyo del Ayuntamiento de Colima, que esté permanentemente como un espacio de sensibilización, como una frase de sensibilización, en que este espacio, esa oficina, se encuentra libre de violencia, que en todos los espacios de las oficinas podamos tener esa frase, que nos ayude a todos a tener presente y que quien venga y nos visite, ante cualquier actitud de cualquiera de nosotros, pues pueda sentirse respaldado o pueda exigir lo que ahí estamos manifestando. Y ahora, pues presentamos, y es también parte de lo que hoy quiero comentar, con esto voy a terminar, esta patrulla, que es una patrulla pues, con todas las capacidades, estará destinada exclusivamente para atender los temas que tienen que ver con las mujeres o rescate de mujeres que puedan, de acuerdo a la ley, poder ser utilizadas y bueno, pues obviamente estará atendida también por elementos mujeres, ¿no? Entonces, aprovecho este espacio para que, pues esta es la patrulla que le hemos llamado la patrulla naranja, ¿sí es, Alejandro? Y que eso nos va a permitir atender los temas de violencia contra la mujer de manera exclusiva, independientemente del resto del equipamiento, pero este estará destinado pues básicamente para ese tema. Con esto termino mi participación. Los exhorto a que lo que hoy acabo de mencionar, pues lo tomemos como algo propio y que ante la situación que tenemos, pues yo seguiré al pendiente e insisto, pues el respaldo particular de Azucena y el mío propio en lo que tiene que ver para el tema de violencia en contra de la mujer. Y reitero, pues lo que ya públicamente dijimos hace algunas semanas, más de una semana, 10 días, con el tema de la participación y la plena y decisión que cada quien tome de participar en los eventos de los próximos días, que ya todo el mundo conoce y que nosotros en su oportunidad ya manifestamos. Entonces, pues cada quien en su ejercicio de libertad podrá tomar la decisión que cada quien decida para los días y los eventos que vienen la próxima semana, ¿no? Y les pido que lo hagan extensivo, sobre todo las áreas de jefaturas, directores de área, que lo transmitan en ese mismo sentido, en esa misma lógica, hacia pues, las personas que colaboran directamente con nosotros, a las mujeres, que se sientan con el respaldo y la solidaridad del Ayuntamiento de Colima. Les deseo a todos una buena tarde y a seguir adelante con esta chamba que nos toca, ¿sale? Gracias, felicidades y enhorabuena.